Llevamos 3 años y medio presentando continuas mociones en los plenos respecto al tema de la red de museos. Hemos hablado de planes de renovación e instalación de nuevos recursos para el Verbum. Hemos hablado de los estatutos del Quiñones de León que están obsoletos. Hemos hablado de que el patrimonio cultural, museístico de esta ciudad se está perdiendo el conocimiento de los vigueses, de la ciudadanía. Hemos presentado mociones que hemos hablado del marco, de la pinacoteca, del Centro Nacional de Fotografía, que parece ser que se va a inaugurar en febrero, sin saber todavía cuáles son los contenidos de este espacio. Quiero decir con esto que creo que hemos cumplido una labor en la oposición de construcción. Hemos hecho una labor de oposición nada vacua, nada vacía, sino llena de contenidos, dando ideas, construyendo un proyecto de ciudad. Estamos al borde de acabar la legislatura y, desde luego, Abel Caballero se puede ir orgulloso diciendo que ha desmantelado la estructura de la ciudad en lo que respecta a los museos, a la red de museos. Solo ha sobrevivido con cierta holgura, por decir una palabra cómoda, el Museo Marco. Ha cumplido el Museo Castrelos 75 años. Se prometió que iba a haber muchísimas exposiciones. La misma exposición del 2012 es exactamente la misma, se ha prorrogado para llegar hasta junio de 2015. Esto no son ganas de hacer cosas, no es ganas de trabajar, no es ganas de gestionar, desde luego es inoperancia total, absoluta, gestión cero. Desde luego el suspenso en gestión museística, en gestión cultural, es un cero total, absoluto, respecto a lo que estamos hablando en política de museos. Estamos esperando también el Centro de Fotografía. Como decía antes, el Partido Popular también presentó una moción respecto al futuro y contenidos, y se había un plan. Se contestó que sí, que se daría a conocer. A día de hoy, después de 3 años, tampoco se ha dado a conocer el plan de funcionamiento, de contenidos, de un centro como es este, el de fotografía, tan importante para esta ciudad. Son demasiadas cosas respecto a la inoperancia. Se habla mucho, la mejor ciudad del mundo, la mejor ciudad de España, los mejores museos, etcétera, etcétera, y verdaderamente, verdaderamente, objetivamente, y la hemeroteca está ahí, se ha hecho muy poco o casi nada respecto a la planificación, gestión de los museos.